Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Zamora, soy ingeniero en cibernética, tengo 10 años de experiencia dando clases, principalmente en posgrado, pero he pasado desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, diferentes talleres, cursos para empresas, en escuelas privadas, en escuelas públicas, en ciudades, en pueblos, digamos, tanto la parte de ciudad como la parte rural en México. Y el día de hoy te quiero hacer una pregunta. Si ya todo está en Internet, entonces, ¿a qué vamos a la escuela? ¿Por qué vamos a una escuela si ya todo está en Internet? En este video descubriremos la respuesta a esta pregunta y acuérdate, es desde mi punto de vista y mi más humilde experiencia. Comencemos. Ok, ya tenemos todo en Internet. Hoy en día tú quieres aprender algo, es muy sencillo. Tienes una computadora, tienes Internet y existen cuatro lugares principales que funciona para aprenderlo prácticamente todo. Si no todo, el 95% del conocimiento ya se encuentra ahí. ¿Cuáles son estos lugares? ¿Te los has escuchado? Número uno es Google, como quieran decirle, Google en español, Google en inglés. Es una excelente herramienta de búsqueda de información. Tenemos YouTube. De hecho, este video que estás viendo en este momento está montado en YouTube. Independientemente si lo estás viendo en Facebook o en YouTube, este video está alojado en YouTube. Tenemos Facebook. Facebook es una excelente herramienta hoy para estar en contacto con más personas. Yo la mayor cantidad de gente con la cual tengo contactos a través de Facebook, no de mis amigos como tal, sino de mis grupos en los cuales pertenezco, grupos de programadores, grupos de Python, grupos de robótica, grupos de educadores, grupos de maestros en varios países de Latinoamérica. Y por supuesto, el lugar favorito de todos los estudiantes es Wikipedia. Ahí está todo, absolutamente todo está ahí. ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber sobre historia? Ahí está todo sobre historia explicado en videos por profesores, por expertos historiadores. ¿Quieres verlo de manera visual? ¿Quieres verlo de manera, vaya, en texto? ¿Quieres ver gráficas? ¿Quieres ver datos que puedas sacar para tu tesis, para tus trabajos en la escuela, para tu trabajo? En esos cuatro lugares está prácticamente todo lo que necesitas saber sobre casi cualquier tema. Y entonces, si ya todo está en Internet, ¿a qué vamos a la escuela? Porque vaya, seguimos yendo a la escuela, seguimos mandando a millones de alumnos cada año a la escuela, gastamos miles de millones de dólares al año en educación, en sistemas educativos, pero entonces, ¿a qué vamos a la escuela si ya todo está en Internet? Ese es uno de los graves problemas que tenemos hoy en día en la educación, no solo en México, sino en América Latina, yo creo que en todo el mundo, que es que seguimos pensando que la escuela es el único lugar en los cuales las personas o los jóvenes o los niños pueden tener acceso a las respuestas o a la información. Antes decía, bueno, es que la gente no iba a leer a las bibliotecas, porque también ya había información ahí. Una biblioteca tenía todo el conocimiento, claro, en libros o en videos o en hemerografías, pero ya tenían todo el conocimiento ahí. Ahora tenemos eso mismo, de hecho mucho más, en la palma de nuestras manos, en nuestros bolsillos, en nuestras computadoras. Únicamente necesitamos un dispositivo conectado a Internet. Y entonces, ¿a qué venimos a la escuela? ¿A qué vamos a la escuela? ¿Por qué mandarían a sus hijos a la escuela? Aquí el gran problema con esto es que creemos que la educación o el sistema educativo, uno tiene que seguir yendo ahí a encontrar respuestas. Ustedes han dicho en los exámenes. ¿Qué son los exámenes? Un examen es en donde alguien te dijo algo y tú tienes, yo le digo, regurgitarlo, tienes que vomitarlo en una hoja y esperar que sea lo mismo que te explicaron en una clase. ¿Eso realmente será educativo? Por lo menos a niveles básicos, primaria, secundaria, prepa, ¿eso tendrá un buen método pedagógico para aprender? Entonces piénsenlo. ¿Qué se acuerdan de la primaria? En la primaria todos vimos raíces cuadradas. ¿Podrías hacer una raíz cuadrada el día de hoy a mano alzada, es decir, sin computadora, sin celular, únicamente con un lápiz y una hoja? ¿Podrías responder una... Bueno, podrías resolver ecuaciones cuadradas? Pasamos a la primaria. Que a la secundaria, ¿podrás resolver ecuaciones de segundo grado? Esas que empezamos a ver en álgebra en primer año de secundaria, ¿las podrás responder el día de hoy? Sí, felicidades, realmente aprendiste mucho. Y te acuerdas de eso porque tal vez lo sigas utilizando. Sin embargo, yo cada año que doy este tipo de clases a mis alumnos de que están a punto de salir de la carrera o los que están en posgrado, la respuesta es que no se acuerdan de ello. Entonces, ¿qué problema yo le veo a esto? ¿Qué Bueno, seguimos creyendo que a la escuela vamos a aprender respuestas. Pongamos eso aquí.
Aprender respuestas. Entonces piénsenlo, ¿cómo eran nuestros exámenes? ¿En qué año se descubrió América? Bueno, ¿en qué fecha? 12 de octubre de 1492. ¿En qué año inició la Revolución Mexicana? El 16 de septiembre de, ay, 1810. ¿En qué año empezó la Revolución Mexicana? El 20 de noviembre de 1910. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? Ah, pues en mayo de 1945. Entonces, nos hacían repetir, repetir, repetir. Entonces, si ahora ya toda esta información está en Internet, si toda respuesta está en Internet, ¿a qué vamos a la escuela? Yo lo que le digo a mis alumnos es gravísimo pensar que en escuelas tenemos que ir a aprender a tener las respuestas. Yo el día de hoy, con lo que tenemos en Internet, con la tecnología con la que contamos, yo les diría que la mejor educación es la que despierta la curiosidad, te enseña a hacer mejores preguntas y entender esas respuestas. Entonces, ahorita la mejor educación es la que despierta la curiosidad. Porque, acuérdense, en estos cuatro lugares ya está todo. Pero, si no tienes curiosidad por aprenderlo, no vas a ir a aprenderlo ahí. Despierta la curiosidad. Entonces, el primer paso que se debería enseñar en las escuelas es a despertar la curiosidad de los alumnos. Ustedes pregúntenselo. ¿Un examen te despierta la curiosidad? Al contrario. ¿Por qué creen que en Japón no existen los exámenes hasta quinto de primaria? Porque ellos han descubierto que si tú evalúas a un joven, a un niño, bueno, a un niño en este caso, antes de los 10, 11 años, y lo pasas pasar por, los, haces pasar por un examen, que el cual lo más seguro es que puede reprobar, esta persona queda traumada, queda afectada en un nivel en el cual ya no le gusta aprender. ¿Por qué? Porque le enseñaron algo, no lo pudo repetir en un examen, que acuérdense, los exámenes son subjetivos, es de acuerdo a cómo te sientas ese día, si desayunaste, si no estás enfermo, el humor del profesor, cómo le cae el profesor, cómo el profesor hace los exámenes, que es lo que pasa muchas veces en México, que si le caes mal a alguien simplemente no te pone la calificación alta. ¿Por qué? Porque le caes mal a ese profesor. Entonces, si tú pones a esto a todos los niños de un país, el resultado es que su curiosidad va a caer de manera drástica. Entonces, si ahorita ya tenemos toda la información en Internet, en las escuelas, o nosotros como maestros, como profesores, nuestra labor debería ser despertar la curiosidad en nuestros alumnos. Decirles en dónde está la información y que tengan curiosidad por ir a buscarla. Después, la siguiente parte es, después de la curiosidad, es enseñarles cómo hacer preguntas. Podría parecer que hacer preguntas es innato al ser humano, sin embargo, no es así. Porque una cosa es hacer preguntas nada más porque sí, y otra cosa es saber hacer las mejores preguntas o aprender a preguntar de una manera más correcta. Acuérdense, si estos cuatro lugares nos van a dar todas las respuestas, tenemos que aprender ahora a hacer preguntas. Entonces, ya enseñamos a los jóvenes, ya enseñamos a los niños la curiosidad por aprender cosas, por descubrir nuevos conocimientos, ya les enseñamos a preguntar y esto les va a enseñar la respuesta. ¿Qué sea lo que faltaría entonces? Lo que faltaría sería enseñar a entender las respuestas. Enseñar a entender las respuestas. ¿Por qué? Porque estos cuatro lugares nos van a dar n cantidad de respuestas. Entonces, nuestra labor ahora como profesores es enseñar a los jóvenes cómo encontrar la respuesta más idónea. No digo la correcta, porque sabemos que en el mundo no hay una respuesta correcta. Hasta en matemáticas se puede demostrar que 1 es igual a 2. Sí, se puede demostrar. Claro, va a haber un error por la división del cero, pero es posible demostrarlo. A lo que quiero llegar es, no existe una respuesta correcta como nos hicieron pensar en la escuela. Y aparte, la información va cambiando todo el tiempo. Lo que hoy se sabe sobre un tema, lo más seguro es que el día de mañana o en algunos pocos años, eso ya no exista. ¿Ustedes se acuerdan con qué aprendimos mapas? ¿Ustedes se acuerdan, vaya, qué mapa fue el que vimos en la escuela? ¿Recuerdan el mapa con el cual aprendimos sobre geografía? Se veía más o menos así.
Nos dijeron, señores, este es el mundo. Y generación tras generación ha aprendido que el mundo se ve así. Si ven, el tamaño de Rusia es gigantesco, el tamaño de Estados Unidos, de Canadá es gigantesco. Alaska es un monstruo, Groenlandia es un monstruo comparado con todo lo demás. Sin embargo, Australia y África son relativamente pequeñitos. ¿Qué pasaría si les dijera que este mapa está mal? Bueno, no es que esté mal, sino que la proyección, esto se llama proyecciones, esto es una proyección que se llama de Mercator. La proyección de Mercator fue hecha por un cartógrafo alemán que, si ven, ¿a qué país puso en medio? ¿Qué país está en medio del mapa? Podría ser que sea Alemania. ¿Por qué? Porque quien lo hizo era un alemán y obviamente situó a Alemania en el lugar central. ¿Qué pasa si ustedes ven un mapa de Japón? Los japoneses no ven este mapa. En Japón ponen un mapa en el cual Japón está en medio del mundo. Si ustedes ven en Australia hay mapas que he visto en los cuales están al revés. Es decir, ellos lo ven de norte, de sur a norte. Pero bueno, esta proyección que fue la que nos enseñaron es errónea. ¿Realmente cómo se ve el mundo? El mundo se ve así. Y la primera vez que lo vi no podía creerlo. De hecho yo dije, esto tiene un error. Este no es el mundo que a mí me enseñaron. El mundo es completamente diferente. ¿Por qué? Porque si vemos, Rusia ya no es tan grande como era antes. África es gigantesco comparado con el resto del mundo. Entonces vean, esa es la importancia, o tal vez el problema que existe muchas veces en la educación. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a un sistema a nivel nacional cambiar todos los libros, volver a educar a todos los maestros de forma que nos enseñen o le enseñen a los jóvenes que el mapa que nos enseñaron, bueno, no es que estaba mal, sino que esa no es la forma o no es el tamaño correcto o esa proyección no representa el tamaño correcto de los países? Esta sí representa el tamaño correcto de los países. Aquí digamos lo que está mal es la posición, pero el tamaño es un tamaño real. Si vemos, vean el tamaño de México. Vean el tamaño de Sudamérica, comparado ahora sí con Rusia, con Estados Unidos, con Canadá. Los que son las grandes potencias ya no se ven tan imponentes como en el mapa que nos enseñaron originalmente. Tal vez fue a propósito, tal vez no, tal vez fue simplemente una mera casualidad. El punto es que en un sistema educativo el cambiar de un mapa a otro podrá tomar décadas. Ustedes véanlo, estamos en el siglo XX, estamos en el 2020... Acérquense a una escuela de gobierno en México, en cualquier ciudad, también a una privada, y chequen los libros de geografía. Vean los que están enseñando los maestros en estas escuelas. Les puedo asegurar que seguimos enseñando con la proyección de Mercator. Y les digo, no es que esté mal, simplemente no nos explicaron cómo leerla de manera correcta, y mucho menos nos explicaron que los tamaños reales de los países son otros. Entonces, ya para la conclusión de este video, ¿cuál es nuestro trabajo como profesores? ¿Cuál debería ser nuestra función como profesores en esta nueva realidad? ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces decimos, bueno, vamos a mandar a hacer tareas, lo van a copiar de Wikipedia y lo van a imprimir. Les vamos a mandar les vamos a decir que nos traigan algún tipo de documento, algún tipo de texto. Simplemente con copiar y pegar e imprimir ya tienen las tareas entregadas. ¿Realmente se han aprendido algo los alumnos? Y bueno, partiendo del paradigma que ahora todas las respuestas están en internet y que nuestro trabajo es enseñar a hacer preguntas, hacer mejores preguntas, entender las respuestas y sobre todo a motivarlos, ¿cuáles podrían ser los pasos o cuáles podrían ser los objetivos que tiene un profesor ahora? Entonces yo les puedo comentar con los cuales yo trabajo. Son los objetivos de un profesor en 2020. Estos son, ahora, para mí, tenemos que enseñar a preguntar. Ya que les hayamos enseñado a los jóvenes a preguntar, tenemos que enseñarles a hacer mejores preguntas. Ya que sepan hacer mejores preguntas, hay que enseñarles a hacer las preguntas adecuadas. Preguntas adecuadas. Ok, ya que sepan preguntar, sepan hacer las preguntas adecuadas, ¿qué seguiría? Ahora ya podemos enseñarles cómo entender las respuestas.
Acuérdense, ya todo está en internet. La respuesta ya está ahí. Lo que hace falta es que la gente haga la pregunta adecuada. Y por último, tenemos que enseñarles cómo escoger la mejor respuesta. Acuérdense, el internet a los jóvenes van a dar N cantidad de respuestas. Es nuestro trabajo como profesor enseñarles a escoger o poder identificar cuál es la más correcta. Acuérdense, no existe una sola. ¿Por qué? Porque todo tiene matices en esta vida. Si tú haces una pregunta, ¿quiénes fueron los malos de la Segunda Guerra Mundial? Te vas a decir, bueno, depende de quién le preguntes. Si estás en el mundo donde controla Estados Unidos, te van a decir los rusos y los alemanes. Si estás en Rusia, te van a decir los alemanes y los japoneses. Si le preguntas a los australianos, te van a decir que los japoneses y los chinos, tal vez. Si le preguntas a China, le vas a decir que fueron los japoneses. Entonces, acuérdense, no existe una respuesta idónea. Todo tiene matices. Entonces, Internet nos va a dar una cantidad enorme de respuestas y todas ellas con algún matiz. Entonces, es importante enseñar a los jóvenes que no todo es en blanco y negro. Todo tiene una gama de colores, una gama de sabores, por decirlo de alguna manera, y tenemos que enseñarles a discernir entre una u otra. Y también es importante decirles que no existe solo la verdad. La verdad no es más que un conjunto de puntos de vista de muchas personas. Entonces, como resumen de todo este video, no quiero hacerlo muy largo, es el trabajo de un profesor es guiar, inspirar, desafiar y emocionar, guiar, inspirar, desafiar y emocionar a los estudiantes para que deseen aprender. Recuerden, compañeros, ya todo está en internet, ya absolutamente todo está en internet. Lo que hace falta es guiar, inspirar, desafiar y emocionar a nuestros alumnos para que salgan a preguntar a internet y les guste esto que están haciendo, si les gusten aprender. Ustedes véanlo en la pandemia. Pleno siglo XXI, pleno 2020, es necesario de seguirle diciendo a los jóvenes de dónde tienen que sacar información. ¿No creen que sería ya importante que los jóvenes supieran dónde está la información? Que no dependieran de un maestro o una SEP o un sistema escolar que les dijera, mira, no vamos a tener clases por el coronavirus. Tú tienes que ir a buscar información y tienes que ir a buscar aquí y aquí y aquí y aquí. Eso deberían saber los jóvenes desde niveles básicos de educación. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar en la siguiente pandemia? ¿Qué va a pasar en la siguiente catástrofe que haya? Que de nuevo los jóvenes tengan que volverse a recluir. Claro, esperemos que no vuelva a pasar, pero si pasa, que se vuelvan a tener que recluir en sus casas para el bien de todos. Este es un tema un poco ya complejo, ya son temas más filosóficos, pero bueno, siempre me gusta comentarlos. De hecho, en las clases siempre llega a salir el tema cuando alguien pregunta al respecto. Y bueno, la idea de ponerlos en YouTube es poderlos compartir con todos ustedes. Acuérdense, esto es mi humilde punto de vista. Todos sus comentarios son bienvenidos. Hago todo lo posible por leerlos lo más pronto posible. Y hasta aquí dejo el video de hoy. Me gustaría saber qué te pareció, si eres profesor, si eres padre de familia. ¿Qué te pareció esta idea de a qué vamos a la escuela? ¿O cuál es la función hoy en 2020 de los profesores? ¿Cuál es la responsabilidad con nuestros alumnos? Hasta aquí dejo el video de hoy y nos vemos en la siguiente emisión. Adiós.